la isla de Gorée, Senegal. Esta es la casa de los esclavos y su puerta sin retorno, el punto donde millones de esclavos fueron vendidos y transportados en barcos a las colonias británicas, holandesas, francesas y portuguesas por todo el mundo. Siglos más tarde, en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó establecer un monumento permanente en el terreno de la ONU para honrar a las víctimas de la esclavitud y recordar el comercio transatlántico de esclavos. Su sangre, sudor y lágrimas regaron las plantaciones de azúcar en toda nuestra nación. Debemos continuar reconociendo la tragedia y tener en cuenta el legado para que no olvidemos. The legacy, lest we forget. En 2011, junto con la UNESCO, el Comité del Monumento Permanente lanzó un concurso internacional de diseño. Hasta esta etapa fue una competencia a ciegas. No sabíamos nada de los participantes. De esa competencia a ciegas pudimos escoger a 7 personas y entonces se nos informó quiénes eran. Y tengo que decir que hubo algunas sorpresas. Entre los 7 finalistas, solo una maqueta sería la elegida. Este es el momento que todos habíamos esperado. El ganador es el Arca del Regreso de Rodney León. Descendiente de esclavos enviados por barco a Haití desde la costa de África, Rodney es un arquitecto que vive en Nueva York. Lo que decidimos fue establecer un diseño que reflejara un barco y al mismo tiempo un espacio donde la gente pudiera interactuar y entrar para aprender más sobre la travesía transatlántica de esclavos. El Arca del Retorno, un contundente contraste con la Puerta sin Retorno, será un llamado a la atención para asegurar que esta tragedia nunca se repita.